Bueno, Raquel, este gringuito hermoso que estamos viendo acá, ¿le pusiste nombre? ¿Está bautizado? Amarillo se llama. Él se llama Amarillo. Y bueno, nosotros estamos en este momento ubicados acá en la Plaza de la Intendencia, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Él vive por acá cerquita, está con vos. Contanos su realidad. Él viene a la plaza. Apareció un día, yo lo encontré cuando lo estaban apuñalando y... ¿Viste el hecho vos? Sí, sí, vi el hecho, peleé con el que estaba arriba de él pegándole. Apareció otro que paseaba perros y él me ayudó y bueno, entre los dos lo corrimos. Y él quedó, herido. Bueno, lo llevamos al veterinario esa noche y bueno, lo suturaron, estuvo 5 días internado y volvió. Y no tiene casa, buscamos lugar, todo, pero no consiguió nada. El caso que estamos tocando en este momento sobre el pequeño Amarillo, lo queríamos resaltar acá con nuestra amiga porque Amarillo no solamente es un perro de la calle, como todos los que conocemos que está lleno, no solamente es un perro de la calle, sino que es un perro que tiene una persona que lo acosó, que lo hirió y según nos decís... Está abusado. Fue abusado, ahora 5 días atrás, tiene desgarros anales, tiene una puñalada en la pierna, tiene escoriaciones en la cara, tiene una puñalada al costado. Así que lo vio el veterinario confirma que sí está abusado y bueno, ustedes pueden ver ahí las heridas que tiene. En muy poco tiempo, en un lapso de 3 semanas, este programa de televisión tuvo la oportunidad de dar con diferentes casos de abuso de zoofilia. ¿Por qué estamos contando esto? Porque simplemente es una realidad con la que no podemos dejar de lado y vos tenés que saber que existe. Es por eso que hacemos hincapié en la adopción, hacemos hincapié en la adopción responsable. Si alguien ve a este perro que está feliz, porque es un perro que vos te le arrimas y se deja mimar, se deja acariciar, está contento, vive en la calle y el único riesgo con el que corre es que hay alguien que está ensañado con hacerle daño. El Amarillo transita la ciudad de Córdoba, no está en tu hogar en este momento. Él va y viene, viene a dormir cuando está frío, cuando llueve, sube 6 pisos y llora en la puerta del departamento. ¿Podemos poner algún contacto para ver si la gente te puede preguntar a vos dónde sí. estás, si lo viste? Sí. ¿Un teléfono tuyo podemos poner? Sí, no hay problema, 351-362-7776. Es simple, a los perros que están en situación de calle y necesitan salir de la calle, alguien los tiene que adoptar. Por ahí te toca a vos.